es viernes, le abrimos el espacio a la sonrisa, ¿verdad? A las píldoras del recuerdo, esas píldoras que nos hacen sonreír recordando a personajes que han marcado la historia del humor a nivel mundial. Zapatero, carpintero, mandadero, fueron cientos los oficios que tuvo que representar y personificar Cantinflas para encontrar su lugar en el mundo después de sufrir problemas económicos gigantes. Aquí está Cantinflas. Antes que automóviles, que abrigos, que perfumes. Zapatero, mandadero, cartero, torero, boxeador e incluso taxista. Todo ello fue Cantinflas, un mexicano marcado por problemas económicos que buscó muchos trabajos hasta descubrir su gran talento. Con su fascinante manera de hacer reír a las personas, llegó a los circos, teatros y al cine, convirtiéndose en el cómico más famoso de México en 1930. El profesor Sócrates García. Tocayo de aquel Sócrates que dijo, yo solamente sé que no sé nada. Un simpático joven con un trozo de tela al hombro a la que llamaba gabardina, con el pantalón ceñido por un cordón 10 centímetros debajo de la cintura, sombrero gastado y con una forma peculiar de hablar sin decir nada, hacía reír a todos quienes lo veían en la pantalla. ¿Y estos animales de dónde los sacaron? Pues de donde los sacamos siempre. Pues será del basurero, porque no me van a decir que estos son guajolotes. Mire usted, más bien parecen sopilotes deshicados. Mire usted nomás qué muslo, mire usted qué lomo, mire usted qué buche, no tiene ni buche. Mire usted nomás, ¿dónde está el gordo? ¿Dónde está el gordo? Pura aproximación. Con 45 películas y 6 largometrajes, Cantinflas es considerado por muchos el sucesor de Charles Chaplin, heredando aquel humilde corazón que marcó una era en el género de la comedia en todo el mundo. Escucha mi voz. Escucha mi voz. Que te canta muy seguro. Hermosísima criatura. Ahí está el gran Mario Moreno Cantinflas. Dice que todo se ve mejor desde arriba. Así lo vamos a comprobar, lo hacemos con la cámara de Diego Pérez, abuelo de pájaro. Este edificio, que llegó a ser la estación central de todas las líneas hacia la capital, reemplazó la vieja estación construida a finales del siglo XIX. Este lugar, ubicado sobre la calle 13 o Avenida Centenario, en la localidad de Los Mártires, y que alberga la esencia del transporte férreo de Colombia, es una construcción de estilo neoclásico, característico de la arquitectura republicana. $750,000 pesos oro de la época fue el costo de esta construcción con piedra bogotana, que tiene un cuerpo central, donde arcos y columnas corintias son su principal atributo. En su fachada, el escudo de Colombia, coronado por un cóndor, saluda desde el pasado. Ahora, este espacio está reservado para la exposición de carros antiguos de la Policía Nacional. El pito del tren se hace escuchar los fines de semana en un tren turístico que recorre parte de la sabana. Lo que fuera un importante polo de desarrollo durante la primera mitad del siglo XX es ahora un recuerdo de historia, un acervo cultural y un monumento nacional, distinción que ostenta desde un 26 de septiembre de 1984. Los ferrocarriles de la Sabana de Bogotá, que desde 1992 funcionan como tren turístico. Vamos a ir una pausa y ya volvemos aquí en GPS.